El movimiento de lucha social comunitario de Villa Trina está completamente de acuerdo con el paro anunciado para el día 6 por las siguientes razones. El presidente Danilo Medina ha venido en varias ocasiones aquí a Villa Trina con la intención, haciendo serie de promesas de la construcción de la carretera Juan López Villa Trina, lo cual no hemos recibido esa promesa. También ha prometido dinero para los productores de vegetales, para los productores de muebles, tampoco se han cumplido esa promesa. Entonces los municipios de aquí de Villa Trina también queremos la demolición totalmente de lo que es la escuela Ulpiano Córdoba. También necesitamos una ambulancia, que tampoco tenemos ambulancia, pero no tenemos tampoco destacamento policial aquí en Villa Trina. Entonces, por eso es que la comunidad de Villa Trina, por toda esa promesa y por tanta falta que nos hacen también la reparación de más de 55 de kilómetros de caminos vecinales. Por eso es que la comunidad de Villa Trina está completamente de acuerdo con ese paro que se va a sostener el día 6. Es una interrogante que nosotros nos preguntamos día tras día. ¿Cuántas bondades nos ha regalado Dios? ¿Cuánta belleza tenemos en nuestra naturaleza? Al este, señores, ahí está la Encantada con sus lagunas naturales, tres lagunas, que nadie hace nada por ellas. Al oeste tenemos aquí la altura del queso. Al norte tenemos el Océano Atlántico, con esas brisas que no se acaban. Y al sur tenemos el espléndido Cibao. Pero, señores, ¿cuántas densidades tenemos en Villa Trina? ¿Cuánta densidad y cuánta gente que está unida para la causa de Villa Trina? Ahí está una visita grande que tenemos para el día 4 de febrero, que es la inauguración de las luces propias de Villa Trina, regalada y donada por los villatrinenses unidos de Estados Unidos, que ya están llegando. ¿Cuántas luces? 1 millón y pico de luces. Entonces, ¿cómo es posible que somos un pueblo descentralizado con un ayuntamiento capaz que nos ayuda a nosotros? Pero ¿dónde están las autoridades que nos ayuden a estos males? La carretera ya está explotada en nuestro Villa Trina. ¿Cuántos turistas vienen aquí? Y vienen, por ejemplo, ahí en el Salitre, un huacal de huevo que da pena, 1 kilómetro y pico, que el gobierno no ha metido la mano aquí. Villa Trina es un pueblo de bondad, un pueblo tranquilo, alegre, pero también es un pueblo que se riega con valentía cuando hay que reclamar nuestro justo derecho. Así que nosotros estamos unidos a esta lucha provincial, porque Villa Trina necesita que se saque de la inercia, porque Villa Trina hace tiempo que se levantó. Villa Trina está despierto y está esperando que los líderes de Villa Trina hablen por Villa Trina, por el progreso y la prosperidad de este pueblo, que necesita de las bondades que las autoridades tienen que poner en ellos. Pero no hay quien defienda Villa Trina, sino elementos y personas que son comunitarios, que defienden a rajatabla este pueblo de Villa Trina. Así que motivado a este paro cívico patriótico que tienen los peregrinos de Moca, también nosotros nos unimos a ellos, porque si hay una gente que hicieron levantar a Villa Trina, fueron los peregrinos de Moca, y por eso nosotros somos agradecidos y receptivos y rotativos, y rotamos con ellos. Entonces nosotros nos unimos a la lucha de los peregrinos el día 6,
huelga provincial para que las autoridades digan en qué están con nuestra provincia para allá. Tantas bondades, pero tan poca gente que se preocupa por este Villatina y por este Boca Encantador. Las razones de este paro que vamos a sostener el día 6 es por lo siguiente. Es que la única forma de hacerle saber al gobierno central de las necesidades de la provincia de Espaillat es haciendo paro, porque las autoridades, los funcionarios que tiene el gobierno aquí en la provincia de Espaillat, parece que no le ha hecho saber al gobierno en la condición que se encuentra la provincia de Espaillat, especialmente Villatrina, un pueblo tan importante. Por eso nosotros el día 6, Dios mediante, estaremos apoyando ese paro masivamente, porque es la única forma que el presidente puede saber las necesidades de nuestro pueblo. Mira, Yeah.